safe and sound with a perfect plan. I was looking for someone, hoping you'll be mine. The pain in my heart hurt, but now I'm fine. Los primeros Juegos Europeos Universitarios se están celebrando por primera vez aquí en Córdoba. Son más de 3.000 los deportistas que se han dado cita en una ciudad que estos días está de fiesta con el deporte. Bueno, hasta ahora un balance muy positivo. Todavía sigo con los dedos cruzados hasta que llegue el día 24, que empiecen a salir las selecciones, pero hombre, hasta el momento el balance ha sido muy positivo. La primera semana ha sido muy difícil, hasta que todo se pone en marcha, llegan los equipos, se alojan, el transporte tiene unos primeros fallos, siempre al principio normales, coge ya el rodamiento y ya va funcionando, pues bueno, ha sido complicado. Ahora la competición se está desarrollando con absoluta normalidad, con gran nivel deportivo, para mi sorpresa. Es decir, yo puedo decir que tenemos campeones del mundo participando ahora mismo en vóley playa, bueno, terminamos ayer, y otros que van a participar en Juegos Olímpicos, ahora en Londres, pues han pasado por aquí, por nuestro campeonato, o sea que motivo de satisfacción. Ahora mismo el número no te lo sabría decir, pero aproximadamente 50 personas con todas las áreas hemos trabajado para dar respuesta a más de 3.000 personas. Nosotros, en algunas de nuestras selecciones, no digo la de Córdoba creo que va a hacer un buen papel en balonmano. Hombre, ahí estoy expectante. Bueno, ayer se ganaron medallas de oro en vóley playa por los chicos de la Universidad de Alicante, y medalla de bronce también por la Universidad de Málaga. Este es un sistema competitivo en el que compiten universidades, no países, pero bueno, aquí lo que impera siempre el espíritu olímpico. Sin su ánimo, sin sus camisetas amarillas por todos lados, que se las pusimos amarillas para que se vieran bien, hubiera sido imposible, ¿no? Yo estoy muy, muy contento. Estos chicos, chicas, hombres, hay personas de cincuentones y sesentonas, algunas mujeres. Lo que yo tengo nada más que dar palabras de agradecimiento. Teams. So as we said on our first conference, Cordoba is the capital of the European university sports. So we can just confirm that Cordoba is a capital now. Lo demás, yo creo que en el aspecto competitivo, el nivel está siendo muy elevado en muchos de los deportes. He tenido ocasión de asistir a algunas de las finales, no a todo lo que me gustaría, porque mi responsabilidad es más la organización y dirección de todo el equipo, y por tanto no puedo estar tanto a pie de campo. Pero por las informaciones de los técnicos y por lo que yo he podido ver, realmente es una competición de altísimo nivel, lo cual es de agradecer para todas las universidades que han venido, el esfuerzo que han hecho en seleccionar a buenos jugadores, buenas jugadoras de las distintas modalidades deportivas. En lo demás, creo que la ciudad se está de alguna manera beneficiando del esfuerzo que hemos hecho. Creo que también se está volcando en cuanto al calor humano, a la recepción de todo este conjunto de miles de deportistas. Y lo único que deseamos, pues, es que todo siga transcurriendo con normalidad. Algunas cuestiones que ha habido muy, muy puntuales, pero realmente hasta el momento la valoración que puedo hacer, tal y como hacía el presidente de EUSA, es muy, muy, muy positiva. Caterina, ¿en qué consiste tu trabajo como voluntaria aquí? Es de informar a la gente sobre antidoping, que significa que te da en tu vida, y ya está, más o menos. Bueno, ¿y cómo has llegado tú hasta aquí como voluntaria? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia hasta llegar aquí. Me gusta muchísimo, me encanta, y pues primero me encanta España, entonces
Me gustaría muchísimo venir aquí y ayudar a la gente y conocer a otra gente. Pues yo me ocupo del transporte, de llevar a los deportistas a los hoteles y aquí a las residencias de estudiantes y también a los campos donde jueguen. Pues una experiencia buenísima, yo la repetiría y también recomiendo que la repitan otras personas. Y nada, que nos lo hemos pasado muy bien, aparte de que hemos trabajado bastante, hemos trabajado mucho. La gente mayor porque se distrae de sus cosas y ven lo que es la realidad, porque tú te metes en una familia, te pierdes, te desconectas del mundo real y el estar en contacto con la gente joven te ayuda a entender a tu hijo, porque te alejas y no sabes qué va a ser de los jóvenes, cómo van trabajando. Hay gente que trabaja y el voluntariado es altruista, es porque tienes una ilusión o crees en Córdoba, y yo creo en Córdoba, le veo posibilidad de Córdoba, tenga su carácter o no, pero yo creo que algo, en el fondo, los que estamos en Córdoba la queremos. Muchas veces no sabemos sacarle el provecho, y lo tiene. ¿En qué consiste tu trabajo? Pues en este caso a mí me habían asignado a logística. Logística, pues se trataba de transportar lona, agua a los diferentes recintos. Y como el trabajo, digamos, que ya se ha realizado, pues me han pasado a transporte. En este caso, pues lo que hago es llevar personas también a los lugares, los médicos, los deportistas, etcétera. Sí, bueno, no estamos habituados, porque otros años se han hecho dos campeonatos, pero de la magnitud que se está celebrando este, no estamos acostumbrados, son muchos participantes, ¿no? Sí, hombre, da gusto verlo porque son, o sea, vive en segunda persona lo que ya viví en su momento como cuando era universitario, ¿no? Total, alegría verlo y bueno, se ve una buena comunión entre países, ¿no? Que es lo bueno que tiene el deporte, ¿no? Sí, bueno, aportamos cada uno en su parcela, pues aportamos lo que venimos aportando normalmente, solo que en dosis más amplia, porque el movimiento de gente es mucho mayor. Pues no sé, sé que lo que sí se está quedando demostrado es que en Europa apuestan más por el deporte universitario como pase al profesional, ¿no? A la faceta profesional. Entonces, aquí están llegando, por ejemplo, tenistas que son las 300 y algo de WTA a nivel mundial. Entonces, se ve la diferencia, ¿no? Lo que aporta el Estado, el gobierno, lo que sea, al deporte universitario en Europa no es igual que aquí, ¿no? That may be all I'll ever know.